es XT Garage. Acabamos de dar el primer pase en el Supra. Me fue bastante bien. En primera toqué el limitador un poquito ahí levemente y tumbó un poquito de power, pero el resto de la carrera fue buena. Así que creo que hicimos 130 y pico de millas. No está mal para el carro estar 100% fábrica. Vamos a dejarlo enfriar un ratito y vamos a ir curándonos, que esto es, hoy es para curarnos. Esto no es para hacer récord ni nada, porque el carro está de fábrica, así que esto es para curarnos hoy. Vamos a darle. Según la aplicación, en ese segundo pase hice 135.9, así que mejoró un poquito. Lo corrí esta vez con el tracción control apagado, salió un poquito mejor, pero obviamente estando de fábrica en alta se muere, ya en quinta y sexta no hay nada. Pero nada, vamos, estoy en la fila de nuevo, vamos a ver qué pasa, vamos a ir curándonos. Bueno, ya es de noche, como pueden ver. Espero que me estén viendo bien ahí, por lo menos algo. En el pase anterior se me olvidó prender la cámara, pero hice 134 millas. Estuvimos como fácil como 40 minutos esperando en la fila, así que el carro se calentó bien brutal. Y pues 134.8, una cosa así, casi 135. Así que el pase más rápido hasta ahora son 135.86, casi 136. Así que ya son las 8 y media, el evento es hasta las 9. No creo que me dé tiempo a dar un pase y volver a hacer la fila para el otro, pero si se puede lo hacemos. Así que ya falta poquito. Faltan como 3 carros más para que llegue nuestro turno. Y seguimos. Mañana es Roll Race, así que este video tiene dos partes. Hoy es media milla, mañana es Roll Race de 11 de la tarde, 12 de la mañana a 6 de la tarde. Así que nada, si hoy es el último pase, mañana seguimos curándonos. Bueno, creo que hice más de 135. A diferencia de los anteriores, lo corrí en automático. Y en automático el tiro cambió más arriba. Y creo que hice más millaje. Así que vamos a verificar ahora. Voy a checar la aplicación, pero entiendo que hicimos más millaje. Quizás una o dos millas adicionales. Vamos a ver. Ok, 138.7. Subimos 3 millas completitas. 138.7. Así que mucho mejor corriendo en automático. Yo estaba tirando los cambios entre 5500 a 6000 revoluciones. En automático los tira como a 6500. Así que definitivamente eso es mucho más efectivo en este carro ahora mismo en el setting que tiene. Voy a intentar dar un pase más, vamos a ver. Pase, le voy a poner por aquí lo que hice en millaje en ese último pase. Mañana regresamos, para usted va a ser un momentito, así que nos vemos mañana en 3, 2, 1. Bueno, ya estamos, segundo día, domingo, estamos ready ya para correr el Roll Race. Aquí estamos en la fila, listo para el primer pase, así que vamos a ver cómo nos va. Ayer el mejor millaje mío fueron 138.7. Así que obviamente hoy es Roll Race, es un poquito más corto, no espero volver a hacer 138, pero la idea es curar y ver cómo nos va en esta modalidad. La otra vez que yo corrí en la media milla, yo corrí solamente el día de media milla, no corrí en el Roll Race.
Así que básicamente aquí es mi primera vez corriendo roll race. Y hay una vez lo hice en Salinas, pero obviamente aquí es un poquito más largo el tramo y funciona un poquito distinto. Pero nada, vamos a ver cómo nos va. Me venía recogiendo. Sí, y lo dejé en cuarta. Si llego con el quinto, te pasaba. Pero me atreví por no pagar el cambio. Mira, ¿quiere dar? Vamos a darle otro. Dale. Vete a la izquierda ahora, tú. Bueno, acabamos de correr con Sixstar y estuvo bien pareja la carrera. Entiendo que gané por un chispito, pero yo salí un poquito más adelante y ella venía recogiéndome. Ayer ella hizo 139. punto 3 y yo hice 138.7.8, así que estuvimos bien parejos. Vamos para el próximo pase, que me la están montando hoy. Bueno, vamos para el round 2 con Sixstar. Ahora ya va en el carril izquierdo, yo en el derecho. En el pase anterior, en el primer pase que dimos juntos, yo estaba en el carril izquierdo, que es quien marca el paso, y ella me tiene que seguir. Ahora, como ella es estándar, es un poquito más difícil salir del boquete y mantener el paso conmigo. Ella se va a ir en el izquierdo y yo la persigo a ella hasta que nos prenda la luz verde. Cuando prendan la verde, pisamos por ahí para abajo. Así que vamos a ver, round 2. Thank you.
Dime que la grabaste. En las dos cámaras. Está grabando ahora mismito. Dale like y suscríbete para que YouTube nos ayude a seguir promocionando el canal y más personas nos puedan seguir viendo y podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que gracias por todo y nos vemos la próxima.